Vamos a iniciar, yo voy a contar ya, lo ha adelantado un poco Gaby al principio, igual lo que os acabáis de unir no lo habéis oído, pero el proceso para poder tener esta charla sobre este gran tema del ego y el eros ha sido un proceso súper interesante. Nuestra triada dentro de la escuela, que está, los que estábamos encargados de crear esta charla, tuvimos varias conversaciones, el tema lo descubrimos relativamente pronto, sin embargo, el encontrar a la persona que nos hablara de esto, digamos que no fue tan fácil, ¿no? De hecho, tuvimos como varias personas en mente y como que no terminaba de salir y justo en el último momento, ¿no? Pues a Pablo lo conocimos en un congreso que hemos tenido en Cuenca. El Congreso Internacional TI y justo una semana antes de tener esta charla nos reunimos de nuevo y fue como Pablo, tiene que ser Pablo, ¿no? Y entonces comprendimos que no terminábamos de cerrar al ponente porque estaba como destinado que fuera Pablo el que nos hablara de este tema, ¿no? Y estoy súper contenta de verdad de poder facilitar este espacio con este tema que, bueno, ya de hecho lo decía Majo que yo creo que es un gran tema, ¿no? Que de gran interés para todas las personas que nos sentimos llamadas a trabajar en entornos más colaborativos. Y bueno, la verdad que no conozco mucho a Pablo, porque como digo, lo conocí una semana antes, digamos, de tener esta charla, pero solamente su presencia, ¿no? Es como que tiene algo muy especial y cosas o retazos de su historia que me comentó que le voy a invitar a que comparta con nosotros porque fue algo que me impactó mucho, ¿no? Ese viaje a Nepal o esa estancia en Nepal y luego esos 5 años que llevas practicando el budismo, ¿no, Pablo? Cuéntanos. Bueno, primero, muchísimas gracias, Marian, y a todo el mundo por venir. El gustazo es mutuo y esto de la presencia es totalmente compartida. Pues sí, un poco mi viaje, aunque siempre cuesta hablar del viaje de uno, no es más fácil hablar de un tema que de uno mismo, pero un poco el por qué creo que me habéis invitado aquí, ¿no? Al final, mi viaje empieza como la mayoría de los viajes por algún sufrimiento o dolor, ¿no? En mi caso, yo de joven pues tenía bastante miedo a la muerte y una mente racional que me acababa haciendo sufrir de tanto analizarlo todo para solucionarlo. Entonces ya, no sé, al final de la escuela y demás empecé, y no sé por qué hice un trabajo del budismo, así como improvisado. Luego, por cosas de la vida, estuve en Nepal unos meses y ya conocí más a budistas y me llamó la atención la coherencia interna entre el externo y el interno, que es algo que siempre me ha llamado mucho. Después ya con las edades me las invento un poco porque no soy muy bueno en números, pero como 23, 24, empecé ya una consultoría tecnológica más típica empresa tradicional, etcétera. Y también tenía un poco de ansiedad. Entonces me acordé un poco del budismo. Empecé una práctica de 4 o 5 años de budismo zen, en este caso, en Barcelona. Y ahí solucioné este tema y demás. Luego dejé la consultoría y me fui a típico viaje así hippie por Latinoamérica maravillosa y tal, y conocí otras culturas filosóficas, espirituales que me enriquecieron más. Y al volver, yo ya no quería volver como a la empresa tradicional y tuve esas cosas del azar, ¿no? Ese jefe de un poco de nuevo paradigma que me lo hizo ver de otra manera, me regaló el libro de La Lux, que muchos conoceréis. Y también tuvo otro gran regalo que fue un poco el budismo tibetano, en este caso, que a diferencia del zen, que trabaja mucho la atención plena, trabaja también mucho lo que es lo que vosotros llamáis el eros, el amor, la compasión y otros conceptos, aparte de un poco de tantrismo, que son visualizaciones y demás. Y por ahí seguí, ¿no? Luego ya pues empecé lo que es un poco más una empresa propia con este paradigma y luego otra que se llama Intuiti, que un poco intenta aportar este granito de arena al mundo, ¿no? Sobre todo me he especializado mucho, bueno, también trabajé en un año en neurociencia. Una de las personas que trabajaba ahí era Richard Davidson, que es un neurocientífico bastante reconocido, que
es famoso, famosillo, ¿no? Porque se encontró el Dalai Lama y el Dalai Lama le dijo, pero tú ¿por qué todo el día estudias la depresión, la ansiedad? ¿Por qué no estudias en el cerebro qué es la bondad, el amor y cómo cultivarlas, ¿no? Y a partir de ahí, pues se creó toda una escuela donde también hice una diplomatura en psicología contemplativa, donde conocí, he visto que gente de Chile, pues el coaching ontológico y esos maravillosos autores y demás. Y de todo ese batiburrillo, muy resumido, muy rápidamente, pues creo que es por lo que me habéis invitado. Qué bueno, Pablo. Bueno, muchas gracias por compartir este pedacito de ti. Me quedo con muchas ganas de tener como una conversación solo de este recorrido, ¿no? Vamos a hacer esta charla. En la preparación estuvimos viendo que podía ser bastante bonito que pudiéramos hacer esta charla en formato preguntas-respuestas. Nosotros en la triada estuvimos trabajando en una serie de preguntas que nos interesaban sobre este tema y se las pasamos a Pablo y en la preparación de estos días previos un poco dijimos, oye, pues en vez de dar una charla media hora seguida o tal, mejor hacemos preguntas-respuestas que igual es un poco más didáctico también, ¿no? Porque es un tema denso, profundo, igual así pues conseguimos un poquito más de claridad. Entonces, ahora vamos a empezar, pero antes deciros que cualquier pregunta que se os vaya ocurriendo, cualquier pregunta que se os vaya ocurriendo la podéis ir poniendo por el chat y si luego cuando terminemos este formato preguntas-respuestas no ha salido, incidiremos en ella y os vamos a pedir que tengáis la cámara apagada y el micro apagado hasta que abramos el tiempo de preguntas y respuestas después de esta parte de charla que vamos a hacer nosotros dos. Y ahí sí, el que quiera intervenir, pues puede aparecer con cámara y quitarse el micro, ¿vale? Iremos también gestionando las preguntas que pongáis por el chat. Así que, bueno, vamos a meternos ya en faena. Pablo, ¿te parece? Estupendo. Pues... Bueno, la primera pregunta, como no podía ser de otra manera, es ¿qué es o cómo podemos definir el ego y el eros? Súper, muchísimas gracias. Bueno, antes de responderte racionalmente, no te preocupes. Antes de responder racionalmente, pensé el otro día que le comenté a Marian, podía ser interesante hacer un ejercicio de 2-3 minutos muy corto para experimentar un poco lo que es el Eros. Y a partir de ahí, creo que las preguntas tendrán más sentido si acabamos de vivir esta mini experiencia. Y si os parece, procedo por ahí, ¿vale, Marian? Sí, perfecto. Antes de entrar con la parte teórica, mejor experimentarlo con el cuerpo. Me vendrá mejor hasta todo nos servirá para centrarnos a todos. Súper. Pues si os parece, os podéis poner en la misma silla donde estéis o si no estéis puestos y puestas. Entonces, yo sugiero cerrar los ojos y tener simplemente que la espalda esté recta por un tema de comodidad. Y podemos hacer 2 o 3 respiraciones. Simplemente observar la respiración. Sin querer modificarla, solo observándola. Y mentalmente vamos a ir poniendo atención a algunos puntos del cuerpo y relajándolos. Ponemos atención en los pies y vemos cómo se relajan. En las piernas. Se van soltando los músculos. En la cintura y la cadera. La parte baja de la espalda. La parte alta. La barriga, cómo se infla y se desinfla con la respiración.
pecho, los brazos y las manos, los hombros, cómo se extensan estas tensiones de la semana, el cuello, los músculos de la cara, la mandíbula, la frente. Notamos como un cosquilleo en el cuero cabelludo. Notamos como el corazón coge un ritmo lento y tranquilo. Y cómo la respiración de forma natural se va volviendo serena. Y vamos a aprovechar este estado para evocar delante de nosotros, de nosotras, la figura de un ser al que queramos de forma incondicional. Puede ser un niño pequeño, una niña, una mascota. Con las parejas a veces hay más rifirrafes. Busquemos aquel ser que nos provoque un amor sin condiciones. El que no se lo visualice, pues simplemente con que lo sienta o imagine su presencia, está perfecto. Mientras vemos ese ser, observamos la energía de amor que se produce en nuestro cuerpo. Podemos observar cuánto deseamos que este ser se libre del sufrimiento, de la angustia, de la pena, cuánto deseamos que sea feliz. Notamos cómo le mandamos un amor sin condiciones. Y observamos el cuerpo. ¿Dónde de nuestro cuerpo sentimos este eros, este amor? Poco a poco volvemos a conectar con la respiración. Podemos ir moviendo ligeramente el cuerpo. Cada uno, cada una a su ritmo puede ir volviendo y abriendo los ojos. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo lo has vivido tú? Ya que te tengo a ti delante. He de decir que ya cuando estuvimos hablando de este ejercicio, ya me hacías un poco de spoiler, pero ha sido brutal porque tenía muy lo. O sea, pues no hagas el spoiler aún. No. A ver, he sentido una energía muy intensa. Súper. ¿Alguien que lo haya seguido y demás? ¿Le gustaría compartir dónde del cuerpo ha sentido esta energía o si la pudiera describir? Luego te digo a ti que como te hice spoiler el otro día. Total. O si lo habéis podido seguir, a lo mejor. Lo he sentido en el corazón. En el corazón, súper. Yo también en el corazón y también como en las lágrimas que brotaban de mis ojos, como muy conectado emocionalmente. Sí. Super. Gracias, María José. Ahora tú, Marian, ¿cómo la has sentido? Sí.
una apertura en el pecho brutal. Súper, sí. Pues esto es, la mejor definición del Eros es esta. No es una algo que se puede decir en palabras, es esta apertura donde amas sin condiciones. Este es un ejercicio que, bueno, yo que vengo un poco de tradición budista, ellos tienen dos, uno se llama Toglen y otro se llama Metta Bhavana, que trabajan mucho esto contigo mismo, con seres que te cuestan más, antes de una reunión complicada, con la humanidad, etc. Y también se ha hecho mucha medición en este tipo de meditación, cómo el cerebro aumenta ondas cerebrales que dan mucho placer, como ondas gamma y demás. Y bueno, es una gran, gran práctica el experimentar esto. Pues muchísimas gracias por este regalo, Pablo. Oh, con gusto, con gusto. Y entonces, volviendo a tu pregunta de definir lo que es el ego y el eros, la gran diferencia, desde mi punto de vista y en mil teorías, es que el ego al final lo que está haciendo es buscando el amor fuera. El ego al final es la cómo nuestro cerebro racional, la energía está más aquí, va construyendo personajes, una idea que tenemos de nosotros mismos, para sobrevivir entre el medio. Entonces lo que hace es buscar el amor fuera para obtenerlo dentro. Por eso al ego le encanta el reconocimiento, esta idea mía que sobrevalga sobre las otras, o a veces, al revés, caer en el victimismo. Lo hablamos en el congreso, ¿no? Que el ego muchas veces coge dos formas, la forma de víctima o la forma de soberbia. Las dos formas es una forma de buscar el amor externamente. Que muchas veces se enjuicia mucho al ego, pero el ego, como todo ser en el universo, como todo programa, en el fondo está buscando el amor, ¿no? Y en cambio, el eros es esta sensación que hemos, o el que le haya podido experimentar, donde viene el amor de dentro y entonces tú lo manifiestas afuera. Entonces ya no estás operando para buscar el amor, sino desde tu amor, que es el amor compartido con todos, estás manifestando cosas en la realidad material, digamos, tangible. Y me gustaría añadir, que te comenté el otro día, que también tendríamos, para rizar el rizo, el trauma, que también a mí me pareció muy útil cuando lo entendí, porque la relación con el otro te va reflejando todo el rato tu subconsciente y te va saliendo momentos de eros, momentos de ego y momentos de trauma. La principal diferencia entre el trauma y el ego es que el trauma es el cuerpo el que reacciona. Por ejemplo, tú entras en un ascensor y te entra un miedo irracional porque tienes claustrofobia. Pero tú racionalmente no tienes nada en contra de los ascensores, la idea de ti mismo no se ha visto dañada, no, tu ego no está haciendo nada, sino que tú, por un inconsciente tuyo, que encima está ligado al inconsciente colectivo, como decía Jung y otros autores, por mil historias que es muy difícil saber, tu cuerpo está reaccionando. Entonces hay veces que vibramos estamos en ego, a veces en eros y a veces en trauma. Y lo magnífico de la relación con el otro es que el otro todo el rato te está reflejando a ti, en qué estado estás en cada momento, ¿no? Claro, pero aquí, antes de pasar a seguir profundizando en el ego, una de las cosas que hablábamos era que está muy relacionado el trauma y el ego. Porque cuando tu cuerpo reacciona porque hay trauma, enseguida el ego, ¿no? Como que, no sé, busca proteger o... Totalmente, sí, está muy relacionado. Claro, muchas veces empieza... La clave para mí es de dónde empieza. Puede empezar, por ejemplo, yo puedo tener un trauma de miedo al abandono y mi cuerpo reacciona con un... Uf, que no me abandone. Entonces empiezo a crearme películas mentales. Y es que, claro, si nunca me llama, nunca no sé qué. Entonces mi ego está alimentando el trauma y creando una bola más grande. También puede pasar, como en el ejemplo del ascensor,
que mi ego no se activa simplemente, o miedo a volar, ¿no? A mí me da mucho miedo volar en avión. Pues yo no me enfadaba ni nada, simplemente entraba en avión y decía, pero, ¿qué es esto, no? O sea, mi cuerpo, ¿no? Yo, mi cuerpo era como, uf, pero ¿por qué el corazón me va tan rápido? Claro, cuando hablamos del ego, yo creo que todos al principio, cuando nos empezamos a relacionar con este concepto, intentamos como, o creemos que el ego se puede eliminar. No es como el ego hay que quitarlo, hay que eliminarlo, hay que operar sin ego, ¿no? Pero en realidad hay que integrarlo, ¿no? O sea, el ego tiene un papel, hay que aprender a integrarlo. ¿Cómo abrazar el ego? ¿Cómo integrarlo? Súper buena pregunta. Totalmente, porque al final, si el ego es un mecanismo que usa mucho la parte racional, sin parte racional no seríamos seres humanos, no sabríamos volver a nuestra casa. Entonces, realmente, siendo seres humanos, no tiene mucho sentido eliminar el ego. Y para mí, el integrarlo es, sobre todo, ¿a qué le damos prioridad? Cuando tú te relacionas con el otro, hay dos cosas. Por ejemplo, si tú me insultas, me dices, eres un imbécil, ¿no? Súper. Yo le puedo dar importancia a que tú me has dicho eres un imbécil y empezar, es que me ha faltado el respeto, es que no sé qué, o a la reacción que tiene mi cuerpo ante que tú me hayas dicho imbécil. Y eso es lo que le llamamos la metacognición, el observador, que cuando si yo me hago 100% responsable de que cuando me relaciono con los demás me están reflejando mi subconsciente y mi inconsciente, me voy a decir, ¡puf!, me ofendo. Y yo con la observación abrazo eso y poco a poco voy viendo qué pasa cuando sigo el camino de la ofensa o cuando sigo el camino de... Entonces, ante la pregunta es empezar por el cuerpo antes de ir al cerebro, porque el cuerpo siempre tiende al amor. El ego no. El ego tiende a protegerse y al miedo. Claro, decías, es como una oportunidad cuando priorizamos el cuerpo, ¿no? Y le damos la importancia al interior. Por ejemplo, en este ejemplo, que es una ofensa, cuando le damos importancia al interior, lo vemos como una oportunidad de poder conocernos, ¿no? ¿Qué me pasa cuando alguien me insulta, por ejemplo? Exacto, porque la pregunta clave que yo me hago a mí mismo y le haría a todo el mundo es, ¿a quién le damos el poder? ¿A lo externo o a mis reacciones? Si yo le doy al externo, estoy a merced de cualquier cosa que me... externa, ¿no? Entonces, cualquier momento del día, cualquier persona tiene el poder de cambiar mi estado de humor, de cambiar mi día, de cambiar todo. Es ¡guau! Estás dando mucha responsabilidad a los demás. En cambio, cuando, como dices tú, lo aprovecho como una oportunidad de conocer mi subconsciente e inconsciente, sin relación con el otro, sería muy difícil. Ya te cambia mucho el paradigma, ¿no? Aquí podemos hacer un poco esta explicación de, porque hablas de, distingues entre subconsciente e inconsciente. Uh-huh. Igual esto lo podemos también explicar someramente para que no nos perdamos. Sí, también aquí hay muchas teorías y muchísimos neurocientíficos que saben el triple que yo. Más o menos, al menos como yo estoy usando las palabras, hay una parte consciente que es un 5 o 10%, depende de quién dice una cosa o la otra. Y luego hay una parte subconsciente, que es toda esta parte que sigue siendo racional, pero como si habláramos en términos informáticos, serían por carpetas comprimidas de todo de información que está subconsciente, porque el cerebro solo puede trabajar con una información consciente, no le da para trabajar más. Somos un 5% conscientes y nunca seremos un 25%. Siempre trabajará en ese 5% la mente consciente, y el subconsciente es esas creencias y demás que hemos ido adquiriendo para sobrevivir y están ahí. Y el inconsciente incluye todo nuestro
parte esta de trauma de cuerpo más humana, un cerebro reptiliano, y que también nos vincula con ese inconsciente colectivo que hablaba Jung y otros autores. De alguna manera estamos conectados a una información, pues, del país en el que estamos, del planeta, de la humanidad, no sé. Casi todo el mundo aquí en algún momento de su vida ha tenido miedo a la oscuridad. Y es porque inconscientemente, como somos seres humanos, hace millones de años, si salíamos de la cueva cuando estaba oscuro, podíamos morir. Y eso lo tenemos impregnado en nuestro inconsciente humano. Entonces es algo inabastable, pero que también no va saliendo a veces. Hay un tema con el ego que, claro, a veces reconocemos el ego cuando se manifiesta en sus formas más pendulares, quizás, ¿no? Por ejemplo, cuando a lo mejor actuamos de una manera muy soberbia, que es muy claro, ¿no? O cuando actuamos desde una manera muy victimista, ¿no? Que cae un poco en la manipulación y estos mecanismos, ¿no? Que desarrollamos desde el ego. Pero digamos que, claro, entre una y otra hay como una escala de grises, ¿no? Es como... Yo siempre lo siento como si fueran arenas movedizas. A veces como que uno no sabe muy bien distinguir si está actuando desde el ego o desde el eros, en uno mismo o incluso reconocerlo en el otro, ¿no? ¿Qué nos podrías decir aquí? ¿Cómo reconocer en uno mismo y en el otro cuando estamos actuando desde el ego y cuando desde el eros? Cuando no es tan evidente. Creo que es bastante difícil no actuar desde el ego, porque siempre que usemos la parte racional estará interviniendo el ego, y casi siempre que materializamos algo usamos el cerebro. Entonces, excepto en momentos muy puntuales, ¿no? De una puesta de sol, una meditación, nosotros casi siempre estaremos en el ego. El tema no será tanto de demonizar al ego, sino abrazarlo con amor. Igual que hemos abrazado a ese ser incondicional, pues también igual abrazar a nuestro ego con ese observador amoroso. Y ahí el ego, de forma natural, se va a poner a actuar para un bien mayor, un bien amoroso. Pero no es que deje de estar, sino que sería como domesticar a un animal, ¿no? Es como siempre estaba, voy persiguiendo mis luchas, no sé qué, y de repente es como, ay, mira qué bien se está aquí, observado por el amor, ya no tengo que buscarlo fuera. Pues vamos a crear cosas chulas, ¿no? Hay un tema aquí que, bueno, nosotros en Tejer Redes que estamos pues como muy entregados, ¿no? A esto de aprender a colaborar, a trabajar en entornos más colaborativos, incluso muchos de nosotros facilitando este tipo de entornos, ¿no? En otras organizaciones. Hay un tema que es... Una de las preguntas que nos hacíamos era cómo pasar del ego al eros en la colaboración. Gran pregunta. Para mí, un poco resumiendo cosas que a lo mejor ya he comentado, es primero priorizando el cuerpo al cerebro. Entonces, así te haces 100% responsable. Lo primero es, en una colaboración, haciéndote 100% responsable de que todo lo que te pase a ti es tuyo. No depende del otro. Por mucho que te insulten, por mucho que hagan lo que sea, siempre es tuyo. Porque podrían insultarte, podrían decir lo que sea y tú eso no alterarte. Y es fácil de ver porque otras personas les dicen lo mismo y no les altera. Por tanto, es algo que es relativo y depende de ti. Entonces, lo primero es hacerte 100% responsable. Lo segundo es usar esta capacidad humana de la metacognición, que es ese observador que observa la reacción que me ofende. Y lo tercero es dar amor a eso. No decir, yo no quiero el ego, yo no quiero este patrón inconsciente, no lo quiero para mí. Porque entonces, como hay lucha, te saldrá por otro lado. Entonces, esto es como una lucha
quiero dejar de fumar, no voy a fumar, no voy a... Es diferente que observar, abrazar que fumo y en ese abrazo y observación darme, que me dé cuenta de que no me sienta bien. Ay, no voy a fumar más. Es un proceso en el que sin lucha y con amor llegas al a homeostasis, al bienestar. Uh-huh. Y con respecto a este, bueno, estaba esta pregunta de ¿y qué pasa si en un equipo, por ejemplo, reconocemos en otra persona este ego de una manera muy, como decía antes, ¿no? En uno de sus extremos, ¿no? ¿Cómo poder manejar eso o ayudar a ver a esa persona esto, ¿no? Quizás que es evidente para nosotros o para alguno de nosotros, pero no quizás para esa persona. Grandísima pregunta. Cuando ves eso, por ejemplo, un mío particular, ¿no? Yo cuando alguien se pone muy soberbio, a mí me genera molestia. Entonces, yo antes de dar ningún feedback ni decir algo a nadie, me está reflejando que mi ego se siente a gusto en la soberbia también. Yo tengo una tendencia que a veces mi ego se pone en soberbia. Entonces, lo primero es 100% responsabilidad. Entonces, antes de dar ningún feedback a nadie, es... Otra cosa es que alguien sea soberbio y a mí no me produzca... Yo estoy en paz mental, vea que esa persona está soberbia, está afectando al equipo... pero yo estoy en paz. O sea, no es que me esté reflejando algo mío subconsciente que yo no lo tengo integrado. Entonces, lo primero es 100% responsabilidad. Una vez eso, para dar feedback a otros en las organizaciones, hay acuerdos de colaboración, acuerdos amorosos de colaboración, donde, por ejemplo, en mi organización hemos dicho que nos damos feedback de una manera, en cada 6 meses de forma, 4 meses de forma formal en los equipos y luego después de las reuniones se intenta pedir feedback, se va y luego el feedback está enfocado a una cosa concreta, no a una opinión subjetiva mía, sino el cliente creo que no ha captado la información, estaría bien que hicieras un índice, a mí me va bien esto, me va bien lo otro, pero siempre desde esa paz mental. Si no, lo que estás haciendo es validar tu inconsciente. Yo rechazo mi soberbia, no la quiero para mí, y cuando veo a otro que es soberbio le digo, eres un soberbio. Lo que hago es validar mi propia soberbia. No me hago responsable de mi reacción. Es un caso mío, ¿eh? Que a mí también me cuesta la soberbia porque me cuesta mi propia... No, no le doy el suficiente amor a mi propia soberbia a veces. Esto me parece súper interesante. Con respecto a esto, por profundizar un poco más, una pregunta que me surge es, por ejemplo, muchos de nosotros, como digo, en la escuela acompañamos a organizaciones o a equipos a trabajar de una manera más colaborativa, ¿no? Entonces, cuando nos metemos en procesos de transformación, aparecen resistencias, ¿no? Siempre hay resistencias y suele haber personas concretas que vemos que destapan esa resistencia, ¿no? Y observamos quizás pues este tipo de comportamientos, ¿no? Desde el ego más soberbio o más victimista y de alguna manera como este ego protegiendo quizás cosas que no quiere perder, ¿no? Porque le dan, y pues eso, miedo a soltar también, ¿no? Hay como una resistencia muy grande a lo mejor al cambio en determinadas personas, ¿no? ¿Cómo facilitar esto? Porque entiendo que, claro, en el ejemplo que nos ponías antes, tiene que ver con, sí, acuerdos que hemos hecho como equipo de cómo damos feedback, ¿no? Y bueno, digamos que ya hay un marco, pero cuando estamos acompañando desde fuera a un equipo o a una organización y aparecen estas resistencias y detectamos claramente estos egos, ¿no? Que están en el no, en una escucha muy superficial, ¿no? Queriendo proteger claramente, se ve, ¿no? Como quieren proteger a lo mejor ciertos privilegios. O no quieren soltar porque su ego sigue buscando a lo mejor ese amor a través del reconocimiento, ¿no? Y aunque a lo mejor están con capacidades de trabajo por encima de lo que pueden soportar,
aún así no lo quieren soltar porque tienen ese miedo a no ser a lo mejor, no sé, tan reconocidos o tan imprescindibles, ¿no?, para el resto. ¿Cómo se puede ayudar a estas personas? Bueno, es un debate, ¿no? Pero en mi experiencia, cuando ayudas, primero pues te lo han pedido, ¿no? En este caso, que sí, cuando acompañas. Entonces, tener muy clara la demanda y el objetivo por el que te han llamado. Luego también, siempre que te tocan relaciones, no suele ser casualidad, porque los inconscientes se atraen entre ellos. Entonces, muchas veces cuando te cuestan ver resistencias, también en el ayudador es muy importante la autoobservación de que muchas veces vas a meter cosas tuyas si no estás muy presente en qué es tuyo. Y desde esa observación, dejando lo tuyo, vale, pues esto es verdad que me refleja esto. Si no me veo capaz porque me refleja algo que me es muy mío, llamo a un compañero que lleve este cliente. Si me veo capaz y lo aparto, entonces con esa capacidad de amar sin condiciones al que vas a ayudar, aunque sea un ego muy soberbio, y desde ahí, con las herramientas que tienes como acompañante, experiencia y demás, seguro que harás un acompañamiento no vinculado a tus expectativas, sino a lo que realmente necesita en ese momento la organización. Qué importante esto que cuentas, de verdad, Pablo, gracias. Teníamos otra pregunta y era, de momento, en esta charla, que ahora veo que hay algunas cositas por el chat, pero nos surgía otra pregunta preparando la charla, que era la influencia del Eros y el Ego en los sistemas complejos. Entendiendo, bueno, al final, un sistema complejo es cualquier relación humana, ¿no? La influencia del Eros y el Ego en los sistemas complejos. Pues, para mí siempre estarán entremezclados, ¿no? Siempre estaremos en momentos, y eso te lo decía en la previa, ¿no? Que yo soy el primero que de repente acaba el día y digo, uy, hoy ha habido poco amor en mí y mi ego me ha liderado mucho, ¿eh? Mucho más que el Eros. Entonces, siempre estarán los dos entremezclados y en todas las organizaciones. Entonces, siempre habrá el miedo vinculado un poco al ego y un poco a la ignorancia, porque es que no acabas de ver toda la situación en su complejidad, y el amor, el gozo, la comprensión, que lo podemos empezar a observar en el cuerpo, eso es una gran pista, dónde estás en el cuerpo. Y vuelvo un poco a lo que he ido comentando antes, que organizaciones para mí que den el poder más a lo interno que a lo externo, por eso en las organizaciones más TIL o así se intenta pues autogestión, autofeedback. Me comentaste que en DGRES pues había temas de autoselección. Siempre intentar en la colaboración, primero me miro a mí antes de hablar del otro. Eso para mí ayuda bastante. Luego también tener una misión y un propósito más allá de los individuos. ¿Qué servicio estás dando al mundo? También, desde esta incondicionalidad, y esto es difícil, absoluto respeto a las diferencias y al proceso de cada uno. El que está, es duro decir esto, pero el que está robando en este momento de su existencia tiene todo el derecho del mundo a estar haciéndolo. Para eso hay una legalidad, unas leyes y demás, pero tiene que tener el mismo respeto que el que está haciendo. Porque ese es el Eros que se experimenta en el cuerpo no distingue. El que distingue de bien y mal es la mente racional. Entonces, respetar en el momento en que esté cada organización, cada persona, y lo que has hecho tú en un momento, esa oportunidad, el colectivo es una oportunidad para que yo evolucione. Entonces, dejo de poner la responsabilidad en los otros para cambiar el mundo y parto de mí. Si yo cambio mi mundo interno, cambiará mi realidad externa, por tanto, el mundo en el que vivimos. Porque si no, estás poniendo cosas en algo que no depende de ti, y entonces tu ego, al ego le encanta que cambie el otro. Total.
Hay un, bueno, ya vamos a ir pasando ahora a las preguntas que tienen los asistentes para seguir con esta conversación, pero me quedo con, bueno, una cosa que has dicho al principio y una al final. Empezábamos hablando del ego como que me parece también como una visión muy amorosa del ego, ¿no? El ego en el fondo busca amor. Nunca lo había entendido de esta manera, ¿no? En el fondo el ego está buscando amor, solo que lo busca en un lugar equivocado, ¿no? Lo está buscando fuera cuando en realidad está dentro, ¿no? Y luego lo otro es cuando una manera de integrar al ego, que es ponerlo al servicio, es cuando trabajamos un propósito, ¿no? Como cuando como equipo, como organización tenemos un propósito, es una manera que tenemos de poner el ego al servicio, ¿no? Qué importante es esto, sobre todo, bueno, ahora que creo que tenemos una oportunidad, esto de el propósito dentro de las organizaciones es algo de lo que ya se empieza a hablar, que hace 10 años igual no, ¿no? Y teníamos todos como esta taxativa de que el objetivo de la empresa era generar dinero y ya está, ¿no? Y ahora ya, digamos que, bueno, estamos en otro punto del camino en el que trabajar el propósito ya no es algo tan extraño, ¿no? Y qué manera más bonita de ayudar a poner el ego al servicio, ¿no? De algo mayor, y por lo tanto integrarlo, ¿no? De alguna manera. Total, total. Y así como experimentar el Eros no requiere ningún entrenamiento, porque habéis visto que en 2 minutos, que es un estado natural nuestro, sí que al ego sí que hay que educarlo. Entonces es como un pequeño entreno, como un deporte. Pues hablamos alguna vez de herramientas, ¿no? Pues, por ejemplo, igual que la empresa tiene un propósito, es bastante útil que tú tengas una intención cada mañana. Pues hoy me dispongo a hacerme 100%, me invento, ¿eh? 100% responsable de las acciones, veré a los demás como una oportunidad para evolucionar, bla, 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 bla. Y tú ya te vas redirigiendo al cerebro para que no se despiste. Luego haces pequeñas meditaciones, una meditación 10 minutos por la mañana, una para ir al cuerpo. Un par de veces al día te pones 2 alarmas y cuando suenen, haces 3 respiraciones. Y luego hay frases que vas reprogramando, son años de programación para. Hemos estado programados para que el ego tenga el poder y busque el amor fuera toda la vida. Entonces es un entrenamiento para. No, no, no. El amor está dentro, ego, obsérvalo y desde ahí empieza a operar de otra manera, no desde la carencia, sino desde ya sentirte lleno y llena. Mira, ahora que dices esto de que tenemos años de entrenamiento, había una pregunta de Silvia que se refería a esto en la etapa de niño, ya no de adulto, ¿no? Decía que lo de la metacognición es interesante, hablamos de mirarlo como oportunidad, el insulto u otra actitud agresiva, cuando ya somos adultos. ¿Cómo lo ves cuando aún somos niños? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplica esto cuando somos niños? Yo creo que depende de la etapa de ¿no? No soy el gran, no soy el gran experto en pedagogía, pero un poco, compañeros que he ido hablando y demás, pues de los 0 a los 3 años lo importante es dar amor, cuidados y que sobreviva, ¿no? A partir de los 3, 4, 5, sobre todo a partir de los 7, ya creo que es muy interesante, pues lo mismo, sobre todo hacer que se hagan 100% responsables de lo que les toca, que es poquito. ¿Vale? Por ejemplo, muchas veces queremos quitar la responsabilidad a los niños y coger nosotros. Entonces, y un poco observarse, amándose lo que venga. No invalidar nada, ¿no? Pues estoy enfadado, perfecto. Pues, ¿dónde lo tienes del cuerpo? Ah, mira, abrázalo, ¿sabes? Y con esto hacerse 100% responsables con pequeñas cositas, pues. No sé, tiene 9 o 10 años, estoy jugando con un vaso, en España decimos colacao, ¿no? Estoy haciendo un chocolate con leche, ¿no? Y tú ves que se le va a caer. Entonces le dices, si juegas así, cuidado que se te va a caer. Le dejas. Juega, juega, se le cae el vaso. Ostras, se ha roto, venga, ven a recogerlo, súper. Pues mira, mañana no te podré comprar caramelos porque este dinero tengo que hacerlo para comprar el vaso. Entonces yo te dejo libertad de acción en lo que te toca como niño, pero.
te hago responsable de lo que viene, ¿no? Entonces, es un poco ir guiando hacia la observación y la responsabilidad con mucho amor y mucho juego. Qué bonito esto, porque es que es la definición de autogestión, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver esto con el ego, no? La autogestión, que es la libertad y la responsabilidad, el hacerse cargo, ¿no? Qué bonito me parece esto con cuánto, claro, qué relacionado está, ¿no? El ego con y el eros con la autogestión y el trabajo en los entornos colaborativos. Sí, porque yo, como un montón de vosotros y vosotras, que intenta esto del modelos autogestionados y demás, unas cosas que más me encuentro, y es normal, es que desde niños nos han programado para que el responsable sea el otro, que la culpa sea... Entonces, es complicado, ¿no?, el autorresponsabilizarte de la parte que te toca, no de la que no. Nos pregunta Elena cómo distinguir en uno, en el cuerpo de uno, que la victimización del otro es una manifestación del ego. Dice, me queda claro la soberbia, pero la victimización, porque también viene la culpa. ¿Puedes profundizar cómo hacer responsable a quien se victimiza? Vale, sí. El ego, como el ego divide y parte de que yo soy diferente del otro. Entonces el ego compara para buscar amor. Entonces a veces yo quiero ser mejor que los demás, porque mi cerebro, cuando se creó, vio que si yo destacaba me decían muy bien, súper, entonces recibía amor de mis padres, por ejemplo. Entonces me hago soberbio. La víctima es cuando el ego ve que en la comparación siente que pierde, entonces ve que dando pena, entre comillas, recibo amor. ¡Ay, pobrecito, te quiero, te has caído! Entonces, de pequeño, entiende esto, entonces empieza a ver la victimización como una forma de recibir amor. Y tenemos todo, ¿eh? Algunos tienden más por lo que han vivido y sus circunstancias una, otras otra. Y con la culpa también es algo muy cultural, porque desde mi punto de vista o puntos de vista más orientales, la culpa como tal no existe, porque al final todo el mundo se equivoca por ignorancia. O sea, nosotros juzgamos nuestro pasado con el conocimiento de hoy. Entonces, no hay nadie en el universo que diga, voy a hacer esto porque la quiero cagar, ¿no? Entonces, todo el mundo se equivoca por ignorancia. Si te equivocas por ignorancia, no puede haber culpa. Lo que puede haber es necesidad de pedagogía. Entonces, hasta el más asesino, digamos, tiene mucha ignorancia, pero en su mente cree que hacer eso le va a dar amor a largo plazo. Reconocimiento de los suyos, lo que sea, ¿no? Entonces, se está equivocando por ignorancia. Es que estaba aquí apuntando. Vale. No sé si hay comentarios que los puedo ir leyendo. Voy a recordar que ha compartido Gaby un Menti para hacer una cosecha y poder compartirla ahora al final de la charla, pero os voy a pedir que si alguien tiene una pregunta, que abra el micro y que aproveche aquí a Pablo para hablar de estos temas. ¿Hablo? Sí. Sí. Yo quisiera seguir profundizando, si es posible, en el tema de la víctima, ¿no? Quiero, a ver, por ejemplo, ponerte un ejemplo. No soy yo, sino el que tengo enfrente es quien se hace o se está victimizando, ¿no? Entonces, claro, yo a veces caigo o puedo caer o podemos caer en eso de, ah, pobrecito, y ese amor que está buscando, entregárselo, ¿no? Y si no se lo damos, por el otro lado, si no se lo damos, podemos estar pensando, bueno, pobre, pero lo está necesitando. Entonces, ¿cómo devolverle a esa persona la responsabilidad de que está haciendo de víctima?
Es decir, puede ser que esté pasando por una situación, puede ser que sea real que esté pasando por una situación, pero capaz está aprovechando una situación para buscar ese amor que capaz le falta. Súper. Desde mi punto de vista, lo importante, y es súper normal porque nos pasa mucho a los ayudadores que, claro, queremos que el otro nos sufra y ayudar es lo más natural del mundo. En este caso de la responsabilización, a mí me ha sido muy útil el... Yo soy 100% responsable de mi evolución y 0% de la del otro. Lo que yo hago es me pongo a disposición y a servicio del otro en lo que le pueda servir, pero no ser responsable de que el otro esté bien. Es demasiada responsabilidad para mí. Y también tengo alguna confianza en que hay un sistema más grande que yo, que no entiendo, pero sí que tiene una cierta armonía. Primero eso. Y segundo, en mi experiencia, o también en varios autores más orientales y demás, que definen varias leyes de cómo va un poco esto del universo, le llaman la ley de saturación, que es que alguien realmente no cambia hasta que se ha cansado de sufrir, de justificar su sufrimiento. Entonces, hay momentos en que alguien está en la víctima, solo quiere que la escuches y aún no quiere salir de ahí. Entonces, tú le das amor, escucha, y si justifica, tu función no es que salga de ahí ahora, sino que cuando su conciencia decida que ha de salir. Entonces, habrá un momento que se cansará de sufrir por esto porque la vida le irá pegando golpecitos y un día dirá, ¡fua! No hay más excusa. Ahora sí que de verdad quiero ayuda. Si no, mi experiencia es que te vas cargando tú responsabilidades que no son tuyas. Sí, y muchas veces puedo sentirme afectado por situaciones que esa misma persona provoca, ¿no? Por la situación que tiene, que no es total. Mía. ¿Mm? En Oriente, más en el budismo, que hablan de la ley del karma, que es como, no es tanto hago algo mal, me pasa algo malo, sino aprendizajes, te dicen que cuando tú haces esto, estás cogiendo karma del otro. Es decir, el otro tiene una evolución que no depende de ti, como tú le quieres solucionar los problemas, tú empiezas a coger los aprendizajes del otro, que es lo que has dicho tú, diciendo, empiezo a estar salpicada por todo lo de la otra persona. Es porque cada uno tiene su karma, según el budismo, que es como tus asignaturas de ir aprendiendo, y tú de repente vas a una persona y dices, no, yo te voy a resolver tus problemas, entonces como que empiezas a coger problemas que no te tocarían a ti, sino a la otra persona. También es una cosmología, la budista o la oriental, de un viaje muy largo. Gracias, Pablo. Con gusto. A ver, ¿quién más? Que tenemos todavía un ratito. ¿Quién más quiere animarse? Y mientras, a los que no tengáis preguntas, os animo a que contestéis al Menti, que ahora lo compartiremos. Y si alguien no está de acuerdo en algo, también que no. Me paso el día equivocándome también. Se me ocurría preguntarte por algunos libros, algunos de lectura que nos recomiendes. Realmente hay muchos. Como al menos los que acompañáis, tanto personas como organizaciones, algunas cosas que me han sido a mí útiles. Por un lado, me han ido muy bien los que conocéis un poco la sistémica y las constelaciones, los órdenes del amor, de Bert Hellinger, que está muy bien para... Ostras, estoy teniendo una empatía personal en vez de una empatía sistémica. No estoy mirando a la persona que tengo delante desde el amor incondicional, sino estoy juzgando. Te sirve mucho para ordenarte. Luego hay un autor que a mí me gusta mucho, es un poco más de psicología transpersonal, que te pasé, me acuerdo, un fichero que se llama Smelding, que es muy, muy interesante, era colombiano.
Luego, libros para acercarse a la meditación, a mí me gusta mucho uno de Minju Rinpoche. Rinpoche en el budismo es como un título, como si fuera obispo, digamos. Alguien que se reconoce mucho trabajo de la práctica meditativa y demás. Se llama La alegría de vivir, que también está muy bien. Pero bueno, hay infinitos. Pero sobre todo lo que más recomendaría es esa pequeña práctica, o sea, sobre todo es cuando te pones la intención, te llegan solo por sincronicidades. Si tú pones la intención en que quieres esto, te llegará el libro que te toca, que seguramente no me habré leído ni yo, las personas y esas pequeñas parones de meditación y esa práctica, al final, sobre todo es la práctica. Como a nosotros, ¿no? Que nos puso a ti en el camino para esta charla, Pablo, que empezábamos hablando de esto. No terminábamos de encontrar a la persona y de repente surge, ¿no? Sí, total. Y yo internamente me sentía un poco solo en esto de organizaciones autogestionadas y demás. Entonces era un poco, ¿sigo con esto? ¿No sigo? ¿Sabes? Aquella pregunta. Y de repente, dos días antes me llega esto. Es como, al final, para mí es importante, como hay infinitud de información y el cerebro se puede perder en cualquier lado, tener un mástil, que es el mástil de servir a los demás, de autoconocerse. Ese mástil es el para que no te pierdas. Bueno, si mientras alguien va pensando, si tiene alguna pregunta, yo voy a ir compartiendo las respuestas del Mentimeter para ir viendo un poco la cosecha. ¿Lo veis? Yo quiero darte gracias, Pablo, por aceptar esta invitación tan apresurada y qué bonito darnos cuenta que tú también estabas buscando esta compañía. Yo te voy a contar, yo no tengo tanta experiencia en este tema de la facilitación y la articulación, pero aquí en la Escuela Teje Redes, con esta metodología, me he sentido tan acompañada y tan sostenida por el equipo y por los compañeros de la escuela, que qué bonito que nos hayamos acercado a ti y tú a esta metodología y a estas personas tan, tan bellas que rondan por esta comunidad. Muchas gracias, Pablo. Y gracias a ti, Gabriela, también. Gracias por acogerme en esta charla y es mutuo. Como bien has dicho, me ha pasado lo mismo.